¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Hestia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular, porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre, producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca. Made in Menorca. ¿Sabías que disfrutar del deporte? ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Hestia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular, porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre, producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca.
Made in Menorca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Parquet de Vintaza, bienvenidos a la previa de este partido entre el Estia Menorca y el Fundación Global Caja La Roda. Con nosotros el coach del equipo rodense, Antonio Moya. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo llegáis a este partido? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Nada, llegamos con mucha ilusión de jugar contra el equipo líder del grupo ahora mismo y con muchas ganas de intentar competir el partido y de poder llevarnos la victoria a la península. Una cosa, se está apretando ya la clasificación en la zona media-baja de la... De la tabla. ¿Qué vais a tener que hacer hoy para llevaros la victoria de aquí del pabellón Vintaufa? Bueno, hay que hacer muchas cosas bien. Al final, cuando un equipo va líder es porque tiene muchas cosas buenas. Y bueno, creo que la clave es defender bien a sus jugadores importantes, como puede ser Corbacho o Urco. Y a partir de ahí nosotros jugar con nuestra confianza, tener acierto en el tiro exterior y plantear un partido duro. Pues nada más, Antonio, muchas gracias por atendernos y mucha suerte del partido de hoy y lo que queda de temporada. Y vamos a pasar ya con el coach local, Uriol Pagès. Vamos a ver si está preparado ya para atendernos. Ya se levanta Uriol y ya está aquí con nosotros. Buenos días, Uriol, bienvenido. Tercer partido en 7 días. ¿Cómo vais a plantear este partido? ¿Reserváis algo para lo que viene en las próximas semanas o vais a salir con todo? No, nada. Cada partido hay que tomárselo como una final. Luego de este partido, si ya nos vienen 7 días para descansar, hay que estar preparados para competir al máximo nivel y estar concentrados, porque tanto partido seguido no nos distraiga en aspectos de concentración precisamente. Si conseguimos esta concentración y trabajamos con buena intensidad, creo que tendremos opciones de ganar el partido. ¿Qué vais a tener que hacer para conseguir doblegar a la Roda de Antonio Moya con un cuadro ya, bueno, bastante experimentado en la Le Plata? ¿Qué vais a tener que hacer para conseguir la victoria? Bueno, sobre todo esto que te decía, estar concentrados desde el inicio, estar preparados para hacer bien nuestro trabajo y luego ejecutarlo correctamente. Si somos capaces de esto, tendremos muchas opciones de conseguir la victoria. Mucha suerte, Uriol, y feliz domingo. Nos vemos, adiós, Uriol. Bueno, pues ya está. Volvemos en unos segundos, os dejamos con la publicidad de Fundación Estia, Urco Otegi y compañía. Un saludo. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida,
Un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular. Porque todos somos uno, y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre, producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca. Made in Menorca. Cuando te llega la factura de la electricidad, ¿te quedas a oscuras? Ilumínate. Ahorra tiempo y dinero. Pásate a Fenienergía. En Energía Menorca te realizamos y gestionamos un estudio integral de consumo de cualquier tipo de suministro eléctrico. Industrial, comercial, del hogar, tú decides. Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorca, agente energético de Fenienergía. ¿Os habéis fijado que todo lo redondo evoluciona mejoradamente hacia la forma cuadrada? Los menús con estrellas se sirven en platos cuadrados. Las gafas, cuanto más cuadradas, más cool. Y la rueda, bueno, tiempo al tiempo. Y resulta que nosotros, los menorquines, somos unos adelantados en todo eso del cuadratismo. Hacemos el auténtico sabor al cuadrado. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer.
Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. Ser natural es simplemente ser tal y como eres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la LEP Plata. Las cosas están que arden en la conferencia. La clasificación virtual hasta el momento se está comprimiendo por la parte alta de la tabla. Estia continúa en cabeza, pero conviene no olvidar que el Barça de Mateo Rubio continúa en el dique seco por sus ya dos partidos aplazados. Pardiñas, Gran Canaria y Ener Parking continúan cotizando al alza y ya son serios candidatos a unirse a Albacete, Prat, Estia y Barça en el grupo de playoff. Mientras tanto, en las antípodas de la clasificación, todo apunta a que Iberzol, CBV, Hospitalet y Jairis se disputarán evitar las dos últimas plazas del grupo. Hoy visita Vintaufa el Fundación Global Caja de Antonio Moya y que con un parcial de 6 y 11 ocupa la séptima plaza de la clasificación. Un grupo plagado de jugadores expertos en la LEP Plata, pero al que le está costando un mundo sacar sus partidos adelante. Goyo Adón, Pablo Córdoba, Mamadou Diop, Álvaro Sanz o Will McDonald son nombres habituales en la Liga LEP Plata y que a buen seguro Javi García Panizo y Uriol Pagès habrán tenido muy en cuenta en su scouting para el partido de hoy. Tercero de esta intensa semana para un equipo que ve cómo se está acercando la semana clave de la Liga. Iberzol, Prat y Barça en este orden esperan al Estia en las próximas jornadas. Mucha atención al momento de juego de Alberto Corbacho, pero como yo no sé mucho de casi nada y además hoy tengo mi bola de cristal en el taller, prefiero utilizar otra frase de Forrest Gump para definir al Estia 2021, porque es que este equipo es como una caja de bombones, nunca sabes a quién le va a tocar el MVP. Pues vamos a empezar a ir abriendo esta caja de bombones ya, domingo 14 de febrero, son las 12 de la mañana, todo preparado ya en cancha. Los señores Joan Fanés y Eduardo Escartí ya con el balón hidrogelizado, mascarillas fuera, todo preparado. Mientras tanto se está haciendo un pequeño homenaje a Jorge Jiménez, que hoy cumple ni más ni menos 100 partidos
con la camiseta del Estia Menorca. Bueno, todo preparado ya. Joan Fanés y Eduardo Escartín, mascarillas fuera, balón hidrogelizado. Drugibert. Y Mamadou Diop. Preparados. Y Pascal Dimasal, perdón. Bienvenido Dimasal, perdón. Balón al cielo de Vintaufa. Primero para este a Menorca. Xavi Hernández consigue salvar el balón de la línea de fondo. Xavi Hernández organizando el primer ataque. Presión a toda cancha del Fundación Global Caja. Sale el balón por la línea de banda. El último en tocar el balón fue Alex Tamayo. Será Xavi Hernández el encargado de poner el balón en movimiento con 10 segundos ya tan solo de posesión. Menodistra 6-75. Prueba el primero de la mañana. Falla, rebote. Falta personal. Creo que ha sido señalizada a Alex Tamayo. Mark Hughes, si no me equivoco. Falta sobre Urko Tegui. Moreno para Distra. Xavi Hernández. Otegui. Bien defendido por Bienvenido y Masal. Otegui se mueve. Abre el balón para Drew Giver. 6'75 para Drew. Vuelve a fallar este a Menorca desde más allá de 6'75. Rebote para Mark Hughes. Sanz organizando el primer ataque visitante. Se revuelve Sanz, penetra, Cristal, intentaba el lado pasado. Sanz, balón para Xavi Hernández, busca su espacio. Xavi juega con Urko Tegui, amenaza el tiro, no se atreve. Finalmente Urko, aro pasado de Xavi, vuelve a fallar este a Menorca. Le está costando entrar, conseguir la primera canasta al cuadro de Uriol Pagès. Petar Radončić juega con Sanz de nuevo. Busca el poste bajo Petar ante Menodistra. Dimasal con Otegui. Lanza Dimasal. Rebote para Menodistra. El falta personal. Finalmente. Creo que ha sido señalizado sobre Petar Radončić. Jugador serbio de 2-0-6 proveniente de la EVA. Primera. De Petar Radončić, Xavi Hernández. Vamos a ver si Xavi consigue desbloquear el ataque del Estia Menorca. Hernández para Distra. Moreno. Ante Tamayo lanza Víctor. Falla de nuevo. Rebote para Urko. El último en tocar fue Bienvenido y Masal. Salió el balón por la línea de fondo. Nueva oportunidad para Estia Menorca. Al que le está costando un mundo encontrar el camino a la canasta. Balón para el doble 2, Menorquín, Xavi Hernández, Drugibert. Para Hernández de nuevo, amenaza. Xavi penetra. Canasta, primera canasta del partido de Xavi Hernández, a punto de tropezarse. En la penetración a canasta, Peter Radojcic para Hughes con Sanz. Radojcic insiste el equipo de Antonio Moya en el poste, en buscada del poste bajo a Petar Radojcic. Tamayo lanza, rebote para Estia Menorca. Fue nuevamente Bienvenido y Masal el último en tocar el balón, Xavi Hernández. Gibert con Moreno jugando por la línea exterior hasta el momento. Este a Menorca no está encontrando espacios en el interior. Este a Menorca, falta personal en la defensa sobre Drew Gibert. Falta personal del número 3, Mark Hughes. Primera también, tercera falta ya de equipo. Del Fundación Global Caja La Roda. Moreno
con Distra. Álvaro Sanz presionando a Xavi Hernández, obstaculizando hasta el momento todos los ataques del Este a Menorca. Xavi Hernández, el 75, Carastón desde su casa de Xavi Hernández. 5 para Este, 5 para Xavi, made in Menorca, Hernández. Tamayo, competa, Radojicic. Hughes, para Tamayo de nuevo, amenaza, tiro. Alex busca a Álvaro Sanz, defendido por Xavi Hernández. Sanz penetra ante Drugiver, lanza primera canasta del Fundación Global. Caja, primeros 2 puntos para Álvaro Sanz. 5-2, restan 6-25 para la conclusión del primer cuarto. Otegi, poste bajo, ante Dimasal. Gibert, Hernández. Para Distra, 6-75, falla, rebote largo para Mark Hughes. Contraataca la Roda, busca el poste bajo Peter Radojicic ante Beno Distra. Lo frena Distra, Dimasal, se quedó solo, falló. Una canasta aparentemente fácil. Tapona, recuperó perfectamente. Bienvenido y más al tapón. La penetración de Urko Tegui. Sanz intentó un tiro de media distancia. Estos tiros a los que no les gusta nada a los entrenadores. En estos días, Víctor Borero. Penetra Víctor ante Tamayo, metió la mano, metió el cuerpo. Alex Tamayo, creo que va a ser la segunda ya. No, primera de Alex, jugador cedido por las categorías inferiores del Club Baloncesto Estudiantes. Xavi Hernández de nuevo con 14. Exiguo marcador hasta el momento aquí en Vintage. 5-2, más 3 este a Menorca. Hernández se abre. Víctor Moreno busca, buscará el poste bajo con Neno Distra ante Peter Radojicic. Otegi se planta 4 metros, falla nuevamente este a Menorca. Menudo porcentaje de acierto está teniendo hasta el momento este a Menorca. Nuevos 2 puntos, canasta en contraataque de Álvaro Sanz. 4 puntos para la Roda, 4 para Álvaro Sanz. Mala transición defensiva del este a Menorca. Lo aprovechó perfectamente el base rodense. Meno dista poste bajo ante Radojicic. Se revuelve. Meno aprovechó su superioridad física ante el jugador serbio. Primeros 2 de Meno Distra. Más 3 Estia. Álvaro Sanz contemporizando en el ataque visitante. Tamayo para, buscaba a Peter Radojicic, metió la mano. Drugibert cometió falta personal, primera del Estia, primera, perdón, de Xavi Hernández finalmente. Tamayoli, fondo con 14 para el Global Caja. Radojicic se quedó solo. Álvaro Sanz lanzó liberadísimo. Rebote Urko Tegui. Con dificultades Urko para Xavi Hernández. No hay fluidez en el ataque de Norquín, obstaculizado por la excelente defensa del cuadro de Antonio Moya. Víctor Moreno, 8 de posesión. Amenaza Urko Tegui, metió la mano. Bienvenido. Balón línea de fondo, 5 segundos. No está encontrando este a Menorca la fluidez a la que nos tiene acostumbrados en los últimos partidos. Moreno para Hernández. Lanza desde su casa otra vez Xavi. Falla, rebote para Dimasal. Alex Tamayo roba, interceptó el balón Xavi Hernández. Moreno reorganiza, resetea jugada ofensiva. Xavi Hernández no encontró el camino. Xavi Hernández, nuevos 2 puntos de Xavi Hernández, 7 puntos ya para Xavi. Medi Menorca, Hernández, máximo anotador del partido, destacado hasta el momento. Álvaro Sanz con bienvenido y más al Mark Hughes. Petar, falló Petar, rebote para Urko. No ha habido de momento ningún cambio, ninguna
de los dos cinco titulares, a punto de perder Xavi Hernández. Buena la defensa, excelente la defensa que está realizando hasta el momento el Global Caja La Roda. Falta personal de Alex Tamayo. Ahora sí, segunda. Primeras sustituciones en el Estia Menorca. Tiempo muerto además. Vemos que se prepara Alberto Corbacho. Se retirará Drew Gibert. Y mucho me temo también que Goyo Adón va a sustituir a Alex Tamayo en el cuadro visitante. -4 +5 para Estia. De momento, corto el marcador aquí en Taufa. No. Están encontrando ninguno de los dos equipos el aro rival. Tampoco olvidéis en el partido de hoy etiquetar vuestros comentarios y opiniones sobre el partido de hoy con el hashtag MateAlEstima y ayudemos entre todos a visualizar y a normalizar las enfermedades mentales. Vuelve Estia Menorca al parque de Vintaufa. Serán dos desde 4.60 para Xavi Hernández. Posibilidad para el Maones de aumentar su score particular. Primero para Xavi, Made in Menorca Hernández. Dentro con el primero. 8 puntos ya para Xavi. Y efectivamente apareció Alberto Corbacho. Falló el segundo. Rebote para Pablo Córdoba. Recientemente incorporado por primera vez al partido en las filas del Global Caja. Córdoba. Definido por Corbacho. Lanza Córdoba. Aparición estelar de Pablo Córdoba. Dentro, triple del Fundación Global Caja. Primeros 3 puntos para Pablo Córdoba. Moreno, poste bajo, menos distra. Ante Petar Radojic. Vuelve a insistir Estia Menorca en buscar a menos distra. Recupera Mark Hughes. Córdoba de nuevo. Esta vez con Víctor Moreno. Buscaba a Radojic. Se le fue el balón, tocó Víctor Moreno. Balón, línea de fondo, 17 de posesión para La Roda. Hughes para Petar Martínez, con Hughes de nuevo. Martínez pide el bloqueo de Radojicic. Intercepta Urko Tegui. Canastón de Bienvenido y Masal. Primeros 2 puntos para el senegalés en lo que llevamos de partido. Hernández para Menodistra. Reduce la distancia en el marcador a la mínima expresión. La Roda. Triple, mientras tanto, de Xavi Hernández, que sigue a su bola. 11 puntos ya para el jugador maonés, que está llevando el peso ofensivo del Estia Menorca. Hughes con Córdoba, a punto de cometer pasos Pablo. Otegi intercepta el balón nuevamente. Dimasal para Petar Radojic. Intentaban jugar un high-low con Bienvenido Dimasal. Salió el balón por la línea de fondo. Tocó Menodistra. Fondo con 3 segundos de posesión para Martínez. Córdoba nuevamente desde 6.75. Falla esta vez Otegi. Xavi Hernández cruzando la línea de medio campo.
Fernández amenazando a Martínez. Distra. Busca a Alberto Corbacho. Primera posesión de Alberto Corbacho. Asiste Alberto Corbacho a Xavi Hernández. Buscaba la falta personal Xavi. Otegui, media distancia. Salió el balón por la línea de fondo. El último en tocar fue Meno Distra. Fantástica la intención de Alberto Corbacho. Se le hizo de noche debajo de la canasta a Xavi Hernández. No pudo conseguir nada positivo. 13-9 más 4 Estia. 1-0-3 para la conclusión de este errático primer cuarto. Y ahora sí aparece por primera vez en pista el MVP del equipo rodense, Goyo Adón. Córdoba ante Corbacho, sube a la ayuda al flash Urko Otegui. Adón, Adón de nuevo amenaza tiro, busca a Petar Radojičić, a punto de robar Alberto Corbacho, se hace con el balón Martínez. Cristal 2, 13-11 más 2 Estia. Xavi Hernández ante Martínez. Otegui, fantástico, falla Urko, a punto de recuperar Urko. Falta personal del número 10 local, segunda falta de equipo. Se retira precisamente Urko Otegui. Aparece Julio de Asís. Preocupante la anotación menorquina. Tan solo dos jugadores del Estia han sido capaces de anotar en lo que llevamos del primer cuarto. Quedan tan solo 30 segundos. Meno Distra 2, Xavi Hernández 11. Completan los 13 puntos de un equipo al que se le está atragantando hasta el momento la defensa del cuadro de Antonio Moya. Martínez con Xavi Hernández. Hughes ante Moreno, decide penetrar Mark Hughes, abre para Martínez. Córdoba de nuevo, se sale el balón de dentro, rebote para Julio de Asís. 12 para concluir el primer cuarto. Xavi Hernández imprimiendo un poquito de pausa en el ataque maores. Xavi con Meno, 6'75 de Meno, se le quedó corto de nuevo Meno. Final del primer cuarto, cortísima anotación por parte de los dos equipos. Estia 13, Fundación Global Caja 11. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos. Todo preparado ya para dar inicio a este segundo cuarto. 13-11, más 2 de ventaja para Estia Menorca, un Estia Menorca que se está encontrando con extremas dificultades para poder mantener la fluidez ofensiva de los últimos partidos. Buena labor defensiva del cuadro castellano manchego. Pablo Córdoba pone el balón en juego con Jorge Martínez. Cuello Adón
para Mamadou Diop. Bloquea Mamadou Diop. Abdón, media distancia, se le quedó corto. Rebote para Julio. Claver de Asís. Aparece por primera vez en pista Jorge Jiménez. 100 partidos ya con la camiseta del Estia Menorca para el experimentadísimo base madrileño Víctor Moreno. Se quedó sin bote. Víctor juega con Bruno Diata. Penetra Víctor. Rebote para Goyos. A punto de perderla Goyo Adón. Sale finalmente Pablo Córdoba con el balón controlado. Encuentra pasillo Pablo Córdoba. A Adón de nuevo para Mark Hughes. 6'75 de Mark. Triplazo de Mark Hughes. Primera ventaja para el Fundación Global Caja. Jiménez busca a Alberto Corbacho. Bloquea Bruno Diata. Alberto Corbacho planta, lanza Alberto. Carastón de Alberto Corbacho. Primer triple de la mañana para el jugador mallorquín. 1-1. Primeros 3 puntos para don Alberto Corbacho de la Cruz. Deberá andarse muy atento a la defensa sobre el jugador mallorquín, el cuadro rodense. Córdoba con Alberto Corbacho. Mamadou Diop, media distancia, falla, rebote largo para Jorge Jiménez. Inicia el contraataque Jorge, se deshace de Martínez. Jorge para, intentaba buscar a Julio de Asís, no consiguió conectar con el madrileño. Córdoba de nuevo. Jorge Martínez para Mamadou Diop. Falla Mamadou. Demasiadas facilidades en este rebote ofensivo para el senegalés. Empate, iguala de nuevo el marcador. El Fundación Global Caja. Asiste el ojo que todo lo ve Jorge Jiménez. Primera de la mañana para el ojo que todo lo ve Jorge Jiménez. Martín Córdoba de nuevo. Lanza media distancia Córdoba. Canastón de Pablo, que se está mostrando como el principal estilete ofensivo del Fundación Global Caja. Tiempo muerto pedido por Uriol Pagès, y es que estos desajustes defensivos que está teniendo el Estia Menorca los está aprovechando a la perfección el jugador madrileño. Cinco puntos ya para Pablo Córdoba, 4 para Álvaro Sanz. Y acompaña en la anotación 2 para Jorge Martínez, 2 más para Mamadou Diop y 2 más para Bienvenu Dimasal. Deberá apretar las clavijas defensivas de Estia Menorca, especialmente sobre Pablo Córdoba, que hasta el momento está provocando un auténtico estropicio en la defensa menorquina. Vuelven los jugadores a pista. Será balón. Línea de fondo para Estia. Vemos que aparece ya en pista Adrián Méndez. Supongo que el cometido de Adrián será precisamente el que estábamos indicando hace unos momentos. Frenar a Pablo Córdoba. Apareció también en pista Will McDonald, que se empareja con Adrián Méndez. Jiménez aprovecha el espacio. Jorge intentaba asistir para Bruno Diata, se le fue el balón de las manos a Bruno Martínez para McDonald. Adón, 6'75, canastón de Goyo Adón. Más 3 para Fundación Global Caja. Jiménez falta personal de Pablo Córdoba, que está apretando al máximo la defensa sobre el artillero balear.
Alberto Corbacho, primera falta de personal en lo que llevamos de cuarto. Primera para Pablo Córdoba. Jiménez, Diatá. Se abre Corbacho. Jiménez de nuevo, 6'75. Falla Jorge. Lucha por el rebote de Julio de Asís. Jiménez decide penetrar. Jorge, Cristal. Rebote ofensivo para Julio. Más dos para Julio Claver de Asís. 20-21, menos uno Estia. Martínez con Pablo. Defendido por Corbacho. Se revuelve Pablo. Mamadou Diop. Martínez se planta. 6'75 para Jorge. Luchaba por el rebote defensivo Adrián Méndez. Fue el último en tocar. No consiguió evitar que el balón saliese por la línea de fondo. Balón con 14 para Global Caja. Córdoba para Diop. Martínez, se abre Pablo Córdoba, prefiere jugar con Will McDonald, media distancia para Will, falla, falta personal de Goyo Adón. Creo que es la primera, efectivamente, primera falta personal de Goyo Adón, número 12, visitante. Segunda para el Fundación Global Caja en este cuarto. Jiménez indicando jugada desde el centro de la pista. Adrián Méndez. Jiménez para Alberto. Mete la mano Martínez. Albert se deshace de la defensa de Martínez. Adrián Méndez falla. Rebote potentísimo de Jorge Martínez. Falta personal de Bruno Diatta. Primera de Bruno Diatta. Igualadísimo el aspecto reboteador en el partido de hoy. Hasta el momento. Martínez. Córdoba. Ahora sí ya. Defendido por Adrián Méndez. Diop. McDonald. Se revuelve McDonald. Falla. Rebote para Bruno Diatta. Máximo reboteador del Estia Menorca en lo que llevamos de temporada. Jiménez para Julio. Postea Julio ante Will McDonald. Adrián Méndez amenaza tiro a Adrián. Asiste para Bruno Diatta. Falta personal de Mamadou Diop. Serán dos. Desde 4'60 para el Masai de Vintaufa. El senegalés Bruno Diatta. Primera de Mamadou Diop. Diatta falla. La primera oportunidad, Bruno. Segunda opción para el center senegalés. Dentro con el segundo. Vuelve a empatar el marcador. Partido igualadísimo hasta el momento. Pablo Córdoba se deshace de Jorge Jiménez. Asiste a Mamadou Diop. Canastón de Mamadou Diop. Más dos, Global Caja. Jiménez cruza la línea de fondo. Adrián Méndez encuentra a Julio de Asís. Fácil, nueva asistencia del ojo que todo lo ve. Dos más para Julio de Asís. Cuatro puntos ya para el madrileño. Córdoba ante Méndez. Se deshace de Adrián el madrileño. Cambio. Pablo Córdoba intentaba el triple, reboteo. Alberto Corbacho. Jorge. Falta personal en ataque de Jorge Jiménez. Recupera balón. Fundación Global, caja primera de Jorge Jiménez Martín. Momentos de descanso para Alberto Corbacho. Ingresa a pista Raúl Timoner. Pide la ayuda de sus compañeros Pablo Córdoba.
dan el ok desde la mesa. Va a poner el balón de juego Córdoba con Jorge Martínez. Adón. Buscaba a McDonald, no lo encontró. Bien defendido por Adrián Méndez. Córdoba, ahora defendido por Raúl Timoner. Diop metió la mano a Adrián Méndez. Vamos a ver si Adrián es mete la mano. Jorge Martínez, partido eminentemente defensivo el que estamos viendo hoy aquí en el pabellón Menorca. Adrián Méndez, línea de banda 20 para Estia. De Asís con Jorge. Se revuelve Jorge. Diata para Adrián Méndez. Prueba el tiro a Adrián Méndez. Canastón de Adrián Méndez. Recupera la ventaja Estia Menorca. Primeros tres puntos de Adrián Méndez en el partido de hoy. Martínez. Buenos minutos en la dirección de juego de Jorge Martínez en este segundo cuarto. Se abre Pablo Córdoba, liberado. 6'75, falla el rebote para un hiperactivo Adrián Méndez. Jiménez con Julio. Penetra Julio, se planta, lanza forzadísimo Julio. Buscaba la falta al jugador madrileño, no lo consideraron así los árbitros. McDonald, 6'75, canastón de William. Primeros tres puntos para Will McDonald. Timoner bloquea Bruno Diatta, decide penetrar, abre para Adrián Méndez, no porra de nuevo Adrián. Sexto punto de la mañana para Adrián Méndez, segundo triple consecutivo de mi murciano favorito Adrián Méndez Carreón. Más tres Estia. McDonald, 6'75 de nuevo, falla esta vez, rebote para un efervescente Pablo Córdoba. Está en todos sitios el jugador madrileño Martínez para McDonald de nuevo. Esta vez sí, a la tercera va la vencida. Triple de William McDonald. 29-29. Ataque para Estia Menorca. Timoner sube al bloqueo. Julio de Asís. Jiménez de nuevo. Adrián Méndez ante McDonald. Jiménez. Falta personal del número 10 visitante. Martínez. Va a ser la primera falta. Cambio en las filas del Fundación Global Caja. Fenomenales minutos de Jorge Martínez. Vuelven a pista Alex Tamayo y Álvaro Sanz. Minutos de oxígeno, de descanso para Pablo Córdoba y Jorge Martínez. Balón línea de banda con 14 para Estia. Fría mañana de domingo aquí en el pabellón Menorca, y no me refiero tan solo a la temperatura que estamos teniendo aquí en Menorca, me refiero también al gélido ambiente que estamos viviendo en estos últimos partidos. Falta personal de William McDonald, se queja el jugador estadounidense. Intentaba revolverse en el poste bajo Julio de Asís. Serán dos desde 4'60 para el zurdo del Estia Menorca, Julio de Asís. Cuatro puntos hasta el momento en el haber del jugador madrileño. Falla en la primera oportunidad Julio. Se está empezando a cargar de faltas ya el cuadro visitante. Dos para Tamayo. Segunda opción para Julio. Dentro esta vez. Más uno Estia. Álvaro Sanz. Ante Jorge Jiménez. Iniciando ataque estático. Mamadou Diop. Con McDonald a punto de cometer pasos. Will McDonald. Diop poste bajo ante Meno Distra. Incide Mamadou. Falta personal de Meno. Tercera del Estia en este cuarto. Primera del jugador de los Países Bajos, Meno Distra. Tamayo, fondo, 14. T-
Tamayo para McDonald. Prueba el tiro, 6'75, rebote largo para Meno. Distra. Está insistiendo William McDonald en el lanzamiento desde larga distancia. No está encontrando de momento Jiménez. Penetra Jorge. Falta personal de Álvaro Sanz. Dos nuevos tiros. Comentábamos que está, se está cargando de faltas personales el cuadro visitante. Primera de Álvaro Sanz. 2-4-60 para el ojo que todo lo ve. 100 partidos con el Estia. Jorge Jiménez Martín se retira a McDonald. Vuelve. Bienvenido y Masal. Más centímetros bajo los aros. Para Fundación Global Caja. Jiménez dentro primero. Primero. Primer punto de Jorge en el partido de hoy. Segunda opción para el experimentadísimo base madrileño. Canasta de Jorge. Dos puntos ya para Jorge Jiménez. Más tres Estia. Adón. Con Diop. Tamayo. Ante Timoner. Adón de nuevo. Más allá de 6'75. Amenaza. Adón decide penetrar. Metió la mano. Julio de Asís tropezó. Goyo Adón. Tropezó el jugador dominicano. Falta personal de... de Asís primera. Entrará en bonus en la próxima falta Estia Menorca. Adón. Fondo 14 para Tamayo. Poste bajo para Adón. Defendido por Adrián Méndez. Se revuelve Goyo. Se le hace de noche. Falla el tiro a canasta. Julio para Timoner. Intentaba recuperar el balón Raúl Timoner. Adón, 6'75. Canasta de Goyo. Iguala de nuevo el marcador. No fue una buena decisión el pase de Julio de Asís para Raúl Timoner. Jiménez distra para Adrián. Prueba nuevamente el tiro Adrián Méndez. Rebote para Mamadou Diop. 37 segundos para la conclusión de este cuarto. 32-32. Igualdad máxima hasta el momento en el pabellón Menorca. Álvaro Sanz organizando estático para Global Caja. Tamayo, 9 de posesión. Sanz de nuevo penetra. Falta personal de Jorge. 2 desde 4'60 para Álvaro Sanz. Tiempo muerto solicitado por Uriol Pagès. Y es que, claro, después de los tiros libres van a quedar una posesión de 20 segundos. Segunda de Jorge Jiménez, que está teniendo dificultades extremas para frenar la verticalidad de los bases visitantes. Primero ha sido Jorge Martínez, después Pablo Córdoba y ahora Álvaro Sanz, los que están incidiendo en buscar el aro desde las posiciones exteriores del Fundación Global Caja. 11 puntos para Xavi Hernández, máximo anotador del partido hasta el momento. Pablo Córdoba, 5 puntos. Coyo Adón, 6 puntos ya para él. 6 puntos también para Adrián Méndez. Suena la bocina que indica el fin del tiempo muerto. Vuelve en la pista. Vamos a ver si hay algún cambio en las filas del Estia Menorca o del Fundación Global Caja. Principio vuelven los mismos jugadores por parte verde y negra. 2 desde 4'60 para Álvaro Sanz. Goyo Adón, Alex Tamayo, Álvaro Sanz. Bienvenido y Masal y Mamadou Diop. Mientras que por parte menorquina falla el primer Álvaro Sanz. Por parte menorquina presenta Raúl Timoner, Jorge Jiménez, Adrián Méndez, Rugi Berti, Meno Distra. Segunda opción para Álvaro. Falla el segundo también. Rebote en el cielo de Vintafa para
Adrián Méndez Jiménez organizando el último ataque del cuarto, el que debería ser último ataque del cuarto. Todo el mundo abierto, sube al bloqueo Drew Giver, sube al bloqueo Menodistras, tocó el balón Mamadou Diop. 3 segundos, 25 décimas para la conclusión. Balón, línea de fondo, Jorge Jiménez. Opción para un último tiro para los de Oriol Pagès. Méndez deberá lanzar a Adrián. Se cuadra, lanza a Adrián. ¡Carastón! Sobre la bocina de Adrián Méndez. Asiste el ojo que todo lo ve, Jorge Jiménez Martín. 35-32. Más 3, Estia. ¿Qué doy? ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Personas que, como tú, son conscientes del privilegio que es vivir en una isla como Menorca y de la importancia de apoyar el producto hecho aquí, en nuestra casa, por nuestra gente. Un producto made in Menorca, único y auténtico. Todos juntos podemos hacer que esta Navidad salga redonda. Apostemos por el comercio y producto de Menorca, de nuestra tierra. Con cada decisión, con cada gesto, con cada momento compartido en familia y con amigos, practiquemos la economía circular, porque todos somos uno y uno es todo. No lo dudes. A pesar de las dificultades, esta Navidad es un gran momento para echar raíces y crecer. Y de hacerlo todos juntos, por el Veda Menorca. Esta Navidad y siempre, producto local Veda Menorca. Consell Insular de Menorca. Made in Menorca. Cuando te llega la factura de la electricidad, ¿te quedas a oscuras? Ilumínate.
Ahorra tiempo y dinero. Pásate a Feni Energía. En Energía Menorca te realizamos y gestionamos un estudio integral de consumo de cualquier tipo de suministro eléctrico. Industrial, comercial, del hogar, tú decides. Llámanos y haz la prueba, seguro que lo notas. Energía Menorca, agente energético de Feni Energía. ¿Os habéis fijado que todo lo redondo evoluciona mejoradamente hacia la forma cuadrada? Los menús con estrellas se sirven en platos cuadrados. Las gafas, cuanto más cuadradas, más cool. Y la rueda, bueno, tiempo al tiempo. Y resulta que nosotros, los menorquines, somos unos adelantados en todo eso del cuadratismo. Hacemos el auténtico sabor al cuadrado. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. Me gusta. Natural, sin nada más. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Y si ser natural es simplemente ser tal y como eres? A tu casa. Coinga, naturalmente. Estamos con Pitu Jiménez, base del básquet Menorca, del Estia Menorca. La primera pregunta, una temporada entera luchando por conocer una categoría, la Le Plata, pero también por dar un mate al estigma. Cuando tú oyes mate al estigma, ¿qué piensas?
Bueno, de la primera vez que lo oí, bueno, y ya conocí un poco la historia, sobre todo el liberarnos de tabúes que hay, ¿no?, sobre la enfermedad mental. Está claro que las enfermedades, una gripe, cualquier cosa, se habla con mucha naturalidad, pero el tema de diagnóstico de enfermedad mental es más problemático, no sé bien el motivo, porque la sociedad todavía no ha avanzado lo suficiente para hablar abiertamente de algo que cualquiera de nosotros puede pasar en cualquier momento, de tener algún problema. Y bueno, Mata el Estigma, yo creo que lo que hace es dar visibilidad, ¿no?, a todas estas personas que bueno, que salgan, que digan el problema que tienen y bueno, y que la sociedad avance a reconocerlo como reconoce otras enfermedades. Esto es interesante. ¿Por qué no somos capaces de decir lloramos o estamos mal en una temporada de nuestra vida o nos ha afectado más de lo que en teoría nos debería afectar un problema como el fallecimiento de alguien, una ruptura? ¿Por qué? Yo creo que a los seres humanos nos preocupa el dar la visibilidad de que somos débiles y todavía tenemos pensado en la cabeza de que expresar que lo estamos pasando mal por cualquier circunstancia es algo de debilidad ante los demás, ¿no? Y no sé si por vergüenza o por lo que vayan a decir, cuesta abrirse y decirlo abiertamente que se está pasando mal, porque es que ¿quién no lo ha pasado mal? Hay a gente que le afecta más las cosas, a otros menos, pero a todo el mundo hay momentos en los que lo pasa mal y pedir ayuda no es nada malo. Lo pasamos mal y se nos dice muchas veces que practicar un deporte, realizar una actividad física es positivo. ¿Tú lo has experimentado? Por supuesto, sí. Ha habido momentos en mi carrera deportiva de, por cualquier cosa, estar pasándolo un poco mal y estar deseando que llegue la hora de ir a entrenar para desconectar mentalmente. Y sí que es verdad que después del entrenamiento te sientes como mejor, más liberado, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente y te lo planteas de otra manera. Yo creo que el deporte, no es que lo diga yo creo que está demostrado científicamente que es bueno para todo tipo de circunstancias, físicamente, para encontrarnos mejor, mentalmente yo creo que también ayuda. Entonces yo creo que va unido la mejoría tanto física como mental con hacer deporte. ¿Crees que somos conscientes de esa mejoría a nivel mental, a nivel de bienestar emocional? Bueno, yo creo que para cada vez más la gente está más consciente de ello. Y si no lo están, en eso es lo que estamos luchando, ¿no? Gente como vosotros, Estia Menorca, que pues da visibilidad a todo esto y tenemos que expandir el mensaje de que es así, de que es que no solo es bueno para el físico y para la salud física, sino para la mental también. Si tú tuvieras que hacer alguna cosa para promocionar esta idea que acabas de decir, ¿qué harías? Bueno, lo que estamos haciendo esta temporada no es poco. Estamos atrayendo a muchísima gente a un pabellón. Viene todo tipo de personas a vernos y bueno, yo creo que somos un ejemplo, ¿no? Somos un ejemplo para toda esta gente que hace deporte, lo bien que nos lo pasamos, la forma de hacer equipo, que tengas problemas o no, en el momento de hacer deporte somos una piña y vamos todos unidos. Yo creo que solo lo que estamos haciendo es un ejemplo bastante importante para que la gente se anime a hacer deporte. Porque yo creo que todo el mundo que viene a vernos los partidos ve lo bien que nos lo pasamos. ¿Es suficiente simplemente ver o habría que dar un paso más? No. Porque la gente que viene disfruta, lo sabemos por la serie de entrevistas, que está súper encantada, pero ¿habría que dar un paso más? Sí, animarles a que hagan deporte. Estoy convencido de que si vienen 2.000 personas a verlo cada sábado, cada domingo, el partido, si al principio de temporada, en los primeros partidos, digamos que 200 personas hacían deporte, estoy convencido que ahora que estamos acabando la temporada, metes a las mismas 2.000 personas que han estado viniendo durante toda la temporada, estoy convencida de que el doble mínimo se anima a hacer deporte. Yo estoy convencido de que ya desde los niños las licencias de fichas están creciendo y bueno, no todo es ganar o perder, meter canastas, sino que es... Bienvenidos de nuevo al pabellón Menorca. Resta poco menos de un minuto para que
se retome el partido, iniciará el tercer cuarto Estia Menorca con una ligera ventaja de 3 puntos, y es que está el partido de esta mañana está siendo súper igualado. Estoy revisando la estadística hasta el momento y la igualdad es máxima en prácticamente todos los aspectos. Ligera ventaja para Estia Menorca en el aspecto reboteador, 16 totales a 12, más 4 rebotes para Estia Menorca. Ligera ventaja también, como suele ser habitual, favorable al Estia Menorca en lo que a asistencia se refiere, 7 asistencias totales para el cuadro de Uriel Pagès, ninguna para el de Antonio Moya. Vuelven los jugadores a cancha, Xavi Hernández, Menodistra, Druider, Víctor Moreno y Urko Otegi. Por parte visitante vemos a Álvaro Sanz, Mark Hughes, Peter Radojicic, Bienvenido y Masal y Alex Tamayo. Será Drew Gibert el encargado de poner el balón en movimiento y arrancar el tercer cuarto. Xavi Hernández para Gibert, abierto Moreno, sube al bloqueo Menodistra, Hernández se quedó sin bote. Xavi Hernández, Otegi encara el aro, Otegi, falta personal de Bienvenido y Masal, creo que va a ser la segunda falta del jugador del chat, Bienvenido y Masal, segunda, efectivamente, primera falta personal de este tercer cuarto. 2-4-60 para Urko Otegi, oportunidad para el Donostiarra de estrenar su score particular. Primero dentro Urko. Segundo dentro también. Primeros 2 puntos para Urko Otegi. 37-32, más 5. Estia Peter Radojicic con Sanz. Bien defendido por Xavi Hernández. Busca su espacio en el perímetro. Álvaro Sanz encuentra a Alex Tamayo. Lanza 6-75. No tocó ni el aro. Salió el balón por la línea de fondo. Será nueva posesión para Estia Menorca. Otegi con Xavi Hernández. Vamos a ver si el Estia Menorca es capaz de conectarse definitivamente al partido de hoy. Hernández, Moreno, se libera Moreno de Alex Tamayo. Otegi para Xavi Hernández, probará el tiro. 6-75, Xavi, imperdonable el error en la defensa del cuadro castellano manchego. No se puede dejar liberado de esta manera a un tirador como Xavi Hernández. 14 puntos ya para el jugador mahonés. Álvaro Sanz ante Gibert. Asistía a Bienvenido y Masal. Se le escapó el balón de las manos. Xavi Hernández intentando animar a la grada menorquina. Más 8 Estia. Gibert con un enchufadísimo hoy Xavi Hernández. Distra desde el exterior. Le flota Radojicic. Moreno. Poste bajo. Drew Gibert ante Mark Hughes. Incide Drew. Se revuelve Drew. Lanza. Primeros 2 puntos. Aparecen Urko Otegi, Drew Gibert. En estos minutos iniciales de tercer cuarto. Tamayo. Para Dimas. Falla. Dimasal pone un poco de freno. Víctor Moreno al ataque menorquín. Víctor para Urko. A punto de perder Urko. Balón con el pie de Urko Otegi. Será balón para la defensa. Recupera el balón la rueda. Aplaude la grada de menorquina. Más 10 Estia. Buena salida de tercer cuarto de los de Uriol Pagès. Indica cuernos
desde la banda Antonio Moya, Tamayo con Álvaro Sanz. Sanz para Tamayo. Sube al bloqueo Peter Rodojicic. Hughes. Cambio en la defensa. Xavi Hernández a punto de robar. Víctor Moreno lanza Sanz. Recupera su propio rebote. Vuelve a fallar. Rebote largo para el base Mahonés. Xavi Hernández Moreno. Distra con Otegi. Otegi buscaba la asistencia. Buscaba la espalda Xavi Hernández. Se le escapó el balón de las manos. Vuelve a recuperar Fundación Global Caja Tamayo ante Gibert. Muchos centímetros en pista por parte del Estia Menorca en este inicio de tercer cuarto. Peter Radojčić a punto de perder el balón. Se está enredando el ataque visitante. Sanz recupera. Víctor Moreno se veía venir. Este ataque había empezado bastante mal. Falla Víctor Moreno. Tamayo intenta frenarlo Xavi Hernández. Tamayo para Álvaro Sanz. Radojčić, gancho. Dos. Primeros dos puntos del jugador serbio en el partido de hoy. Recorta distancia en el marcador. Fundación Global Caja. Decíamos muchos centímetros por parte de Estia Menorca en este inicio de cuarto. Drew Gibert. Otegi, Menodistra, lanza Gibert. Falta personal de Mark Hughes. Serán tres. Desde 4.60 para el jugador de Apple Valley, Minnesota, Drew Gibbard. Segunda de Mark Hughes. Bueno, comentaba la altura que ha vuelto a poner en pista. Falla Drew Gibbard. Uriol Pagès, hombres como Drew Gibbard, 2.06. Urkotec 2.04 y Menodistra 2.11, ¿no? Para intentar controlar el juego interior visitante potentísimo con dos jugadores muy potentes bajo la pintura como son Bienvenido y Masal y Peter Radojčić. Sanz con Peter para Alex Tamayo, sube al flash Urkotec. Dimasal con Álvaro Sanz. Tamayo ante Gibert. Radojčić, media distancia, lanza. Segunda canasta consecutiva del jugador serbio. Mucha atención a este jugador. Un 5 de la vieja escuela. Buenos movimientos en el poste bajo. No tiene mala mano. Jugador muy a tener en cuenta. Buscaba el aro pasado Urkotegi, consiguió frenarlo bien Pascal Dimasal. Bienvenido Dimasal. Radojčić on fire. Se le quedó cortísimo. Sale el balón para la línea de fondo. Nueva posesión para este Menorca. Hernández. Para Gibert. Ante Hughes. Moreno. Bien defendido por Alex Tamayo. Asiste Víctor Moreno. Se le fue el balón de las manos a Menodistra. Se queja Meno. Considera que fue. Bienvenido y Masal, el último a tocar el balón. Sea como fuere. Balón para Fundación Global Caja. Radojčić. Hughes. Falta. De Menodistra. Segunda falta personal de Menodistra. Se une al club de los jugadores con menos, con dos faltas personales. En él están Julio de Asís, Mark Hughes. Falta, nueva falta personal, esta vez de Víctor Moreno. Creo que va a ser la segunda también del jugador madrileño. No, primera de Víctor Moreno. Ninguno todavía en peligro de eliminación por las faltas personales. Hughes busca a Radojčić. Álvaro Sanz con Tamayo, 6.75. Lanza.
Rebote para Víctor Moreno. Xavi Hernández en cara del aro. Xavi busca el bloqueo de Urkotegui. Falta personal de Álvaro. Segunda también para él. Mucha atención porque la próxima falta ya del cuatro visitantes será castigada con dos tiros libres. Gibert. Banda 16. Distra. Moreno. Sube el bloqueo menos Distra. Tocó el balón con el pie. El número 3 visitante Mark Hughes. Hernández, Xavi. Para Meno. Se abre Víctor Moreno. Sube al bloqueo Urkotegui. Se quedó sin bote Xavi Hernández. Otegui, media distancia. Se le quedó corto. Se ha vuelto a bloquear este a Menorca en ataque en estos las últimas acciones. Lanza Hughes. Triplazo de Mark Hughes. Vuelve a enchufar al partido. Mark Hughes, 44-39, más 5 este Xavi Hernández. Para Meno. Hernández de nuevo, se queda solo Xavi, abre para Víctor Moreno, 6-75, falla Víctor, falta personal del número 2. Bienvenido y Masal, será la tercera del jugador del chat. 2. Tiros libres para Otegui Esnaola. Quedan todavía 4 minutos 10 segundos para finalizar este tercer cuarto. Acaba de entrar en bonus. Acaba de entrar ahora mismo en bonus. Global Caja. Triplazo de Víctor Moreno. Triplazo del inmaculado Víctor Moreno Martín. Recupera margen en el marcador Estia Menorca. Quinto punto de Víctor Moreno. Poquito a poco está conectando a jugadores al partido Estia Menorca. Ya han anotado todos por parte local. Tan solo queda Raúl Timoner por inaugurar su score particular. Bruno Diata, un punto. Jorge Jiménez, 2. Urkotegui, 2. Moreno, 5. De Asís, 5. Meno Distra, 2. Xavi Hernández, atención al partidazo de Xavi. Made in Menorca, Hernández, 14 puntos. Drugiver, 4. Alberto Corbacho, 3. Y atención también al partido de Adrián Méndez. 9 puntos para mi murciano favorito por parte visitante. Goyo Adón se mantiene con 6 puntos como máximo anotador, acompañado por Will McDonald. Vuelven a pista los jugadores del Estia Menorca. No vemos cambio por parte de ninguno de los dos equipos. Hughes con el balón en las manos. 4 minutos para por jugar de este tercer cuarto. Hughes con Álvaro Sanz. Dimasal con Otegui. Menuda pelea está teniendo Urkotegui. Y bienvenido y Masal en la pintura del pabellón Menorca. Hughes con Sanz. Finta el tiro. Álvaro, media distancia, se planta, se le queda cortísimo. Rebote para Meno Distra. Moreno. Para Urko. Distra. Busca a Xavi. Finta el tiro. Xavi Hernández. A punto de perder Xavi Hernández. Recupera Meno Distra. Penetra Meno ante Radojic. 2. Fácil para Meno Distra. Concedió excesivas facilidades Petar Radojic en la defensa de esta jugada a Meno Distra. Hughes con Sanz. Tamayo, 6'75. Lanza
falla, rebote largo para Radojičić, dificultades para Petar, será lucha, efectivamente, balón para Fundación Global Caja, así lo indica la flecha de alternancia, cambios múltiples. Por parte de los dos equipos se retiran Tamayo y Álvaro Sanz de la pista, la pareja que tan buen resultado ha dado en el segundo cuarto al Fundación Global Caja. Pablo Córdoba, Jorge Martínez, vuelve también Goyo Adón. Por parte menorquina se incorpora al juego Julio de Asís, minutos de descanso para Urkotegui. Más 10 Estia. Jorge Martínez para Córdoba ante Xavi Hernández. Hughes con Gibert. Se quedó sin bote Hughes. Adón para Radojičić. Falta personal de Meno. Distra se queja. Uriol Parxés, tercera. Da Meno Distra. Se retira Meno. Vuelve a pista Bruno Diatta. Hughes con el balón a fondo ante Gibert. Petar con Jorge Martínez. Hughes, 6'75, canastón de Hughes. Deberá estar más atento este a Menorca si quiere llevarse el partido a la defensa de Mark Hughes. 9 puntos ya para el norteamericano Xavi Hernández. Decide lanzar Xavi, falla, rebote para el propio Hughes. Inicia el contraataque, juega con Jorge Martínez. Hughes de nuevo, amenaza, tiro. Hughes cometió pasos, el estadounidense recupera balón. Este a Menorca vuelve a pista para frenar a Hughes. Adrián Méndez, minutos de descanso para Drugiberg. Buscará la misma solución Uriol Pagès que ha encontrado en el segundo cuarto. Poner a Adrián Méndez, esta vez sobre Mark Hughes. Hernández con Julio. Para Bruno Moreno. Se libera Moreno, defendido por Pablo Córdoba. Penetra Víctor, lanza, gancho. Inverosímil del inmaculado Víctor Moreno Martín. Córdoba con dificultades para Radojičić, lanza el gancho Petar, rebote para Julio de Asís, pierde el balón en el bote Julio de Asís. Debería haberse frenado Julio Adón, 6'75, liberado. Imperdonable la concesión defensiva del Estia Menorca, triple de Goyo Adón. 9 puntos ya para Goyo. Xavi Hernández, Diatta con Víctor. Más 6 Estia. Xavi Hernández repite con Víctor Moreno. Adrián Méndez. Penetra Adrián. Abre para Julio. Víctor Moreno deberá lanzar. Víctor. Nueva canasta de Víctor Moreno. 9 puntos ya para el madrileño, que está manteniendo al Estia Menorca en ataque en estos últimos ataques. Radojičić con dificultades para Mark Hughes. Decide penetrar Mark, cara el aro. Chocó con Bruno Diatta. Recupera este a Menorca Xavi Hernández. Pone un poco de calma Xavi. 37 segundos para el final de cuarto. De Asís, 6'75. Maga tiro. Julio busca a Adrián Méndez. 10 de posesión. Sube al bloqueo Bruno Diatta. Penetra a Adrián. Abre para. Cometió falta en ataque Adrián Méndez sobre Goyo Adón. Minutos de descanso para Petar Radojičić. Vuelve a pista Mamadou Diop. Buenos minutos de Petar Radojičić, que ha tenido su momento ofensivo con dos canastas consecutivas al inicio de tercer cuarto. Presiona toda cancha por parte de Estia Menorca. 23 para concluir este cuarto. Martínez ante Moreno.
deja transcurrir el tiempo Jorge Martínez, sube al bloqueo Mamadou Diop. Falta personal de Xavi Hernández. Creo que es la primera de Xavi, efectivamente. Entraría en bonus en la próxima falta personal Estia Menorca. De momento no son tiros libres para el Fundación Global Caja. Hughes. Para Córdoba, se despistó la defensa del Estia Menorca, 7 de posesión. Se la jugará Pablo, penetra Pablo, falta en ataque de Pablo Córdoba. ¡Fenomenal! La visión de Xavi Hernández, decidió plantarse bajo el aro. Vuelve a pista Jorge Jiménez, se retira Bruno Diata, va a jugar con dos bases este a Menorca. 3 segundos de posesión, segunda mientras tanto de Pablo Córdoba. Vamos a ver con qué nos sorprende este a Menorca. 3 segundos, 41 décimas, Víctor Moreno. Moreno, para Xavi, deja botar Xavi. Encara el aro Xavi, media, lanza desde media cancha, se agotó el tiempo final del tercer cuarto, 53-45. Más 8 para Estia Menorca. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Madre de Sigma! Menorca es una isla de una gran belleza, especialmente en Navidad. Una Navidad que este año, más que nunca, necesitamos que salga redonda, llena de color y vida. Unas fiestas que siempre son muy especiales para los más pequeños, pero que este año tienen un significado muy profundo para todos nosotros. Son momentos difíciles, una gran prueba de vida, un momento único para mostrar lo mejor de nosotros y nuestra apuesta firme por el comercio y producto local. Un producto kilómetro cero que brilla con luz propia por su calidad. Un productor que ha sabido adaptarse a los cambios y también mantener su esencia. Saludos de nuevo desde el pabellón Menorca. Vuelven los jugadores a pista. Todo preparado ya para retomar el partido. Continúa este a Menorca teniendo una ligera ventaja en el rebote. Más 4 rebotes para Estia. Va a poner en pista Uriol Pallés a Jorge Jiménez. Minutos de descanso para Xavi Hernández. Fenomenal el partido hasta el momento de Xavi Hernández. Vuelve a pista a Adrián Méndez con Víctor Moreno, Julio de Asís y Bruno Diata. Jorge Martínez por parte visitante. Forma con Margius, Pablo Córdoba, Goyo Adón y Mamadou Diop. No han dado el ok todavía desde la mesa de anotadores para que comience el partido. Destacar las 5 asistencias del ojo, que 5 asistencias hasta el momento de Jorge Jiménez. Nueve totales para el Estia Menorca. Una tan solo para el Fundación Global Caja. Será Adrián Méndez el que vaya a poner el balón en juego. Ok, desde la mesa de anotadores, Eduard Escartí pone el balón a las manos de Adrián Méndez. Jiménez para Moreno. Ante Córdoba, Jiménez de nuevo. Aclaran la pintura los jugadores del Estia Menorca. Bruno Diata intenta el reverso. Bruno, rebote para Julio Claver de Asís. Falta personal de Mamadou Diop, segunda.
séptimo rebote de Julio Claver en el partido de Jiménez. Se libera a Adrián Méndez, poste bajo Julio, ante Goyo Adón. Bruno Díaz ya citó el tiro, Bruno mate al estigma del Masai de Vintaufa, Bruno Díaz. Primera canasta en juego, aparece en el partido el Masai de Vintaufa, Bruno Díaz. Martínez, ante Jiménez. Hughes, 6'75". Se sale el balón de dentro, rebote para Pablo Córdoba, atentísimo. No consiguió capturar el rebote Bruno Díaz. Segunda falta de Víctor Moreno. Córdoba. Línea de fondo. Busca compañero Pablo Córdoba. Encuentra a Mark Hughes. Definido bien esta vez por Adrián Méndez. Sale al flash Bruno Díaz. Encontró solo a Mamadou Diop. Cristal 2. Fácil para el senegalés. Encontró el desajuste Mark Hughes. Asistió a Mamadou Diop. Adrián Méndez para Víctor Moreno. Falta personal. Creo que ha sido del número 9, Pablo Córdoba. Tercera del jugador madrileño. Jiménez para Bruno. Víctor sube el bloqueo. Bruno Díaz incide. Bruno, falta en ataque de Bruno Díaz. Se plantó Goyo Adón. Perfecto en la defensa. Segunda de Bruno, que no está terminando de encontrar el ritmo del partido hoy. Ante la rodadón con Hughes. Diop para Martínez. Se libera Pablo Córdoba, 6'75", amenaza, tiro, se lanza Pablo, canastón de clase, de calidad, de Pablo Córdoba, que pone a su equipo a menos 5. Jiménez. Jorge para Julio, lanza, 6'75", Julio se le quedó corto, a punto de salir el balón por la línea de fondo, recupera posesión Fundación Global Caja. Córdoba para Hughes. Collado, un poste bajo ante Adrián Méndez. Metió la mano Víctor Moreno, intentaba asistir Goyo Adona, Mamadou Diop. Aparece en pista Alberto Corbacho, se retira, minutos de descanso para un buen Víctor Moreno. Continúa la ventaja de 5 puntos favorables al Estia Menorca. Hughes para Córdoba, defendido por Alberto Corbacho. Martínez. Diop, Martínez de nuevo, lanza Martínez forzadísimo, a punto ha estado Jorge Martínez de colarla desde su casa. Jiménez, 2-1. Asís recupera Pablo Córdoba, falta personal de Adrián Méndez. Tercera del Estia. Ha subido la intensidad defensiva, especialmente sobre las líneas de pase, el Fundación Global Caja. Está robando, está interceptando, está recuperando muchos balones Pablo Córdoba, secundado por Jorge Martínez. Córdoba para Diop. Martínez de nuevo ante Jiménez. Cruza la línea de fondo Mark Hughes, definido por Adrián Méndez. Lanza Hughes, falla, rebote para Alberto Corbacho. Jiménez intentando poner un poquito de calma y claridad en el ataque balear. Corbacho para Méndez. Vuelve a recuperar, esta vez ha sido Mamadou Diop. Adón penetra, se clava, lanza, falla, rebote para el más listo de la clase, Goyo Adón.
dos más para Fundación La Roda. Se enfada Uriel Pagès, y es que la falta de intensidad en esta, o de atención incluso en este rebote defensivo, ha concedido dos puntos más al cuadro de Antonio Moya, que se pone, atención, a tan solo tres puntos. Menudo cabreo lleva Uriel Pagès. No se puede conceder estas facilidades a un equipo que está demostrando que quizá la clasificación sea un poco injusta con él. Está demostrando que tiene un juego interior muy sólido. Petar Radojic y Mamadou Diop, acompañados por Bienvenido y Masal. Quizás se quede un poco corto la rotación interior. Del cuadro rodense. Pero bueno, de todas maneras están demostrando que son unos jugadores suficientemente solventes para plantar cara a cualquier equipo de la categoría. Vuelven a pista los hombres del Estia Menorca. Vamos a ver si hay algún cambio. Efectivamente, se retira Bruno Diatta. Aparece en pista de nuevo Menodistra. No hay cambios en las filas visitantes. Será Julio Claver el que ponga el balón en juego. Jiménez aplaude a Vintaufa. Distra con Jiménez de nuevo. Cruza. Distra 6'75. Falla de nuevo Menodistra. No está teniendo acierto desde la línea exterior el jugador neerlandés. Un jugador. Recupera. A punto de recuperar. Recupera finalmente el balón Adrián Méndez, que se le ha encargado en este equipo de poner la intensidad defensiva cuando no llega el talento ofensivo. Jiménez distra de nuevo. Busca su espacio Alberto Corbacho. Bien defendido Alberto Corbacho. Falta personal. Dos tiros para Julio de Asís. Se quedó liberado, lo vio. El ojo que todo lo vea. Cometió la falta personal Mark Hughes. 2-4-60 para el madrileño. Claver dentro. Segunda opción para Mr. Highlight, Julio Claver de Asís. Dentro con el segundo. Martínez al comando del ataque. Rodense. Hughes. Adón, 6'75. Canastón de Goyo Adón. Recupera ventaja La Roda. Más dos Estia. Méndez. Jiménez. 10 de posesión. Sube al bloqueo Menodistra. Distra de nuevo. Finta el tiro, 6'75. Adrián Méndez. No se corta un pelo, Adrián. Canastón de mi murciano favorito. Nuevo triple de don Adrián Méndez Carrión. Más 5 Estia. 12 puntos ya para Adrián Méndez. Martínez para Córdoba. Encara a Alberto Corbacho. Lanza Pablo Córdoba. Falló. Reboteó Menodistra. Corbacho. Asiste Jorge Jiménez. Más 7 Estia. Corrió el contraataque Alberto Corbacho. Pase de quarterback a lo Tom Brady de Jorge Jiménez. Fácil contra el cristal para un jugador que no nos tiene acostumbrados a verle anotar de dos puntos.
Alberto Corbacho de la Cruz. Vuelven los 7 puntos de ventaja para este a Menorca. Tiempo muerto solicitado por Antonio Moyaque B. Como el esfuerzo realizado hasta el momento por el quinteto rodense se puede ir al traste por las precipitaciones en ataque en estas dos últimas acciones. Se hace el silencio en Vintaufa, como ya comentaban, fría mañana de domingo, y no es tan solo por la temperatura exterior. Continuamos con las limitaciones de aforo aquí en el pabellón Menorca. 200 aficionados tan solo han podido entrar hoy aquí en Vintaufa. Mamadou Diop para Hughes, ante Méndez, Adon con Gilbert. Hughes de nuevo emparejado con Menodistra. Intentará rebasar Hughes. Triplazo de Mark Hughes. Aprovechó su ventaja sobre Menodistra. Más 4 Estia. Jiménez para Drulo. Méndez. Distra. Alberto. Amenaza tiro Alberto. Lanza Alberto. Rebote para Adrián Méndez. Será balón para la Roda. Recupera posesión el Fundación Global Caja. ...12 puntos ya para Adrián Méndez, 14 para Goyo Adón, 12 para Mark Hughes, que acompañan a Xavi Hernández como máximos anotadores del partido. Xavi Hernández, por cierto, inédito en este último cuarto. Confía Uriol Pagès en la experiencia de Jorge Jiménez. Ok, desde la mesa. Balón en las manos de Goyo Adón. Hughes ante Méndez. Con Martínez. Me parece que nos va a esperar un final de infarto aquí en Vintaufa. Adón para Mamadou Diop. Hughes, muy lejos del aro. Hughes, falta personal, creo que de Drew Gilbert. Si es de Gilbert, va a ser la segunda falta personal. No, falta personal de Jorge Jiménez, tercera en el bloqueo. La próxima falta que cometa este Menorca será castigada con tiros libres. Jiménez. Martínez, perdón, con Hughes. Ante Méndez se libera. Hughes penetra. Mark tapona. Drew Gilbert, dos tiros para el estadounidense para recortar todavía más la distancia en el marcador. Está aprovechando muy, muy bien su ventaja Mark Hughes. Está siendo defendido por jugadores más grandes que él. Está aprovechando la rapidez y la habilidad con el balón para sumar acciones positivas. Tercera de Adrián Méndez. Hughes dentro. Segunda opción para el estadounidense. Dentro también, 62-60, 3-41 para la conclusión. Más dos Estia. Jiménez con Gilbert.
Jiménez ante Martínez. Gibert. Adrián Méndez, 6'75. Falla, rebote para Mamadou Diop. Oportunidad para el Fundación Global Caja de ponerse por delante o incluso o empatar el partido. Córdoba amenazando a Alberto Corbacho. A Adón. Hughes ante Méndez. Cambia la defensa. Gibert. Hughes. Falla Hughes. Rebote para el propio Mark Hughes. Nueva posesión de 14 para Fundación Global Caja. Martínez para Hughes. Estaba Martínez. Córdoba se quedó solo. Córdoba. Triplazo de Pablo Córdoba. Se quedó liberado. Más allá de los 6'75 más uno para el Fundación Global Caja. Tiempo muerto de Uriol Pagès. ...2'46 para la conclusión del cuarto. Se adelanta la roda en el momento más caliente del partido. Uriol Pagès deberá resetear la defensa sobre jugadores como Mark Hughes, Pablo Córdoba y Goyo Adón, los jugadores que están, que han llegado a este momento de partido de la manera más caliente posible. Córdoba, 11 puntos ya. Goyo Adón, 14. Mark Hughes, 14 también. Vamos a ver qué ordena Uriol Pagès. De momento vemos que aparece Víctor Moreno. Continúa la dirección del juego en manos de Jorge Jiménez, Adrián Méndez, Menodistra y Drew Kiepert. Sin cambios por parte visitante. Continúan en pista sus tres hombres on fire. Adón, Córdoba y Hughes. Para intentar llevarse la victoria de aquí de Menorca. Moreno. Al poste bajo, Menodistra. Distra. A la ayuda, Goyo Adón. Incide, Menodistra. Drew Gibert, media distancia para Drew. Canasta de Drew Gibert. 6 puntos ya para Drew Gibert. Martínez. Pide la ayuda de Goyo Adón. Martínez con Adón, 6'75. Falla, rebote para Mark Hughes. No está consiguiendo cerrar el rebote en los últimos ataques Estia Menorca. Hughes ante Moreno. Encara a Menodistra. Asiste a Córdoba. Lanza, se le quedó corto. Ahora sí, rebote Víctor Moreno. Metió la mano Pablo Córdoba. Balón línea de banda, más uno, Estia, 64-63, 1'50, vaya final de partido, nos espera aquí en el pabellón Menorca. Moreno, banda, con 20 de posesión. Jiménez, ante Martínez, cruza la línea de fondo Víctor Moreno, busca el poste bajo Drew Gibert ante Goyo Adón. Moreno decide penetrar Víctor, lanza forzadísimo Víctor, recupera a Adrián Méndez, 5 de posesión, penetra Drew Gibert, Menodistra, se quedó corto, rebotea Mark Hughes, lanza para Pablo Córdoba, Eurostep de Pablo, falta personal, antideportiva de Jorge Jiménez. No termina de entender la situación Uriol Pagès. Cuarta falta personal de Jorge Jiménez. Se están poniendo las cosas bastante de cara para el cuadro de Antonio Moya. Pablo Córdoba desde 4'60 para igualar el partido.
incluso ponerse por delante. Sean 2 desde 4.60 para Córdoba. Dentro con el primero Pablo. Segunda opción. Sin posibilidad de rebote para Pablo Córdoba. Lanza Pablo, se le quedó corto. 64-64. Balón, línea de banda para Goyo Adón. Técnica. Por si algo faltaba para complicar más las cosas en el partido de hoy, técnica al banquillo, técnica a Uriel Pagès. Será tiro libre para Mark Hughes. Y balón a banda nuevamente para Fundación Global Caja. Hughes, 4.60. Lanza Mark, dentro. Adelanta nuevamente al Fundación Global Caja. Adón. ...14 de posesión para Global Caja. Mamadou Diop busca a Mark Hughes, defendido por Adrián Méndez. Anima Urko Tegui desde el banquillo del Estia Menorca. Martínez ante Jiménez. Finta el tiro Mamadou Diop. Lanza en el último segundo. Canasta de Mamadou Diop. Parece que se ha hecho daño Jorge Martínez. Esperemos que no haya sido nada. Reclamaba falta Jorge Jiménez. No lo han considerado así los colegiados. Queda 1-0-7 para la conclusión. 64-67 más 3 para la roda. Givert para Jorge. Distra. Jiménez de nuevo. Meno Distra, lanza Meno, 6.75, falla nuevamente Meno. Givert, ofensivo, 2 de Givert, menos 1 Estia. Martínez. Buscará a Mark Hughes, aparece Hughes. En el centro de la cancha. Hughes encontró camino a canasta. Mark Hughes cometió la falta personal Víctor Moreno. Menudo canastón intentaba Mark Hughes. Falta de Víctor Tos desde 4.60 para el jugador estadounidense. Tercera de Víctor mientras tanto. Hughes nuevamente, línea de 4.60. Recordemos que Estia Menorca, en caso de que la roda cometiese falta, no dispondría de tiros libres todavía. Hughes, dentro. Y es que la roda tan solo lleva 3 faltas en este cuarto. Uno más para Mark Hughes. 4.60. Lanza Mark, canasta de Mark. Más 3. Para el Global Caja. Jiménez decide penetrar. Jorge asiste. Buscaba a Meno Distra. Recupera Goyo Adón. Se le está poniendo muy de cara las cosas al Fundación Global Caja. Pablo Córdoba contemporizando, dejando pasar, dejando transcurrir el tiempo aquí en el pabellón Vitafa Córdoba. A la ayuda Meno Distra. 7 de posesión. 12 en el cronómetro de final de partido. Córdoba en cara a Meno Distra. Canastón de Pablo Córdoba sobre la bocina. Lo tiene hecho. Lo tienen hecho los chicos de Antonio Moya. Más 5. Tiempo muerto solicitado por Uriel Pagès. 6 segundos 87 décimas para el final del partido. Más 5 para el Global Caja. Partidazo de Pablo Córdoba, imparable
para la línea exterior de Uriel Payas, imparable también. Goyo Adón. Tanto como también lo ha sido Mark Hughes, que con 17 puntos se está erigiendo en el máximo anotador del partido. Vuelven a pista los jugadores de Antonio Moya. Fenomenal el planteamiento del técnico rodense, desarbolando la ofensiva balear. Será Jorge Jiménez, decide poner el balón en juego desde campo atacante Estia Menorca. Jiménez. Seis segundos, 87 décimas para la conclusión. Buscará un tiro rápido a la desesperada Estia Menorca. Puede cometer todavía falta. Pisó la línea de banda. Drugiver recupera el balón. Fundación Global Caja. Se le va el partido de las manos al Estia Menorca. Álvaro Sanz para Hughes. Falta personal de Víctor Moreno. Cuarta. Nueva opción desde 4.60 de Mark Hughes. Primero dentro para Mark. 18 puntos ya para el estadounidense. 66-72 más 6. Global Caja, segunda opción para el fenomenal jugador rodense. Segundo dentro también. Jiménez. Penetra Jorge. Se agota el tiempo. Final en Menorca. Se lleva la victoria. Sorpresa en Vintaufa. Se lleva la victoria un gran Fundación Global Caja La Roda. Se despiden los jugadores. Sale el Fundación Global Caja de una clasificación apretada que está. Sorpresa, da la sorpresa, da la campanada el Global Caja en Menorca. Recordaros que el jugador más valorado del partido ha sido Mark Hughes, 19 puntos en su haber. Se despiden los jugadores. Abrazos, alegría máxima entre los jugadores del Global Caja. Nada más, ha sido un placer recordaros que todo esto ha sido posible gracias a los chicos de Glim Island Films. Ellos han sido Joan Alsina, Martí Sánchez y Raimón Rodríguez. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vintaufa ante el Iberzol.